Buenas tardes a todas y todos. Para mí es realmente una alegría poder reunir nuevamente a nuestro fiel público alrededor de un evento que organizamos en Alifea, aunque desgraciadamente en ese caso no vamos a poder conversar con una copa de vino al final como lo podríamos hacer en otras circunstancias. Este evento titulado La salud en el Perú a lo largo de los siglos, perspectivas desde las ciencias sociales, es en realidad una nueva formulación para una idea que nos acompañó desde inicios del año 2020, realizar un evento sobre la salud en el Perú desde esta perspectiva justamente de las ciencias sociales. De hecho, ya habíamos lanzado una convocatoria para ese evento que se iba a realizar en el Hospital Larco Herrera en la tarde y en la Alianza Francesa en la noche, el 1 de abril. Tuvimos que cancelar ese evento, pero hemos seguido trabajando desde los diversos sectores de nuestra institución, como probablemente casi todas y todos ustedes, para seguir participando en debates esenciales para la sociedad en la cual vivimos desde nuestras ciencias sociales y humanas. De hecho, cuando se habla de ciencia y salud, se piensa la mayor parte de las veces en las investigaciones en medicina, en biología, pero como nos los demuestra trágicamente la epidemia actual, no se puede entender cabalmente la salud mientras no se entienden las configuraciones económicas y sociales, las estructuras del pensamiento, las representaciones, las ideas mismas difundidas por las ciencias duras, dimensiones todas en las cuales se enmarca nuestra salud a nivel individual y con las cuales se articula. El IFEA aborda ese tema desde diversos enfoques, desde hace muchas décadas, desde la antropología, desde la historia, desde otras disciplinas. Por lo tanto, nuestro interés por ese tema de la salud no es nuevo. De hecho, ya teníamos en particular publicaciones en preparación desde hacía algún tiempo. Después de una larga cuarentena en la imprenta, por fin logramos imprimir el libro de Gabriela Ramos, El cuerpo en palabras, Religión, Salud y Humanidad en los Andes Coloniales, el cual habíamos pensado poder presentar inicialmente en abril. Agradecemos a Tarea S por el esfuerzo de haber logrado imprimirlo finalmente hace la semana pasada. Pueden encontrar algunas páginas que difundimos en abril en nuestras notas sobre la pandemia como adelanto. También estamos a punto de publicar un boletín del IFEA temático sobre las dinámicas demográficas en los países andinos amazónicos, coordinado por Robin Cabañu y Carlos Aramburu, que incluye también a muchos temas de salud sexual y reproductiva. Y esas publicaciones van a estar pronto disponibles, felizmente, en librerías en Lima y en cuanto al boletín, por supuesto, en su versión electrónica. Pues bien, entonces la propuesta de nuestra colega Irène Favier de la Universidad de Grenoble de organizar ese seminario, de estrechar así sus vínculos con el IFEA también, nos entusiasmó, por lo tanto, desde un inicio. En el contexto actual, creo que estos estudios nos sirven también muchísimo, tanto cuando hablan de epidemias como de salud mental, también de la salud y situación particular de las mujeres. Pero no quiero hablar del contenido del seminario porque tenemos un grupo selecto de especialistas, el cual les será presentado por Irène Favier y luego Carmen Ñón, que nos acompaña. Se agradezco de antemano a todos sus panelistas, obviamente también a nuestra moderadora Carmen y obviamente ese a Irène. Quiero agradecer también a las instituciones que nos acompañan en ese evento, la Universidad de Grenoble Alpes, más específicamente su laboratorio de investigación histórica, LARA, donde trabaja Irène, la Alianza Francesa, el IEP y el Hospital Víctor Larco Herrera. Dejo la palabra a Irène para que nos presente ese seminario. Muchas gracias, Irene, por seguir con esa presentación. Gracias, Evelyn. Buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí y participar como público y como oradores a esta mesa redonda que terminó por ser virtual.
es en este contexto bastante complejo y duro que hemos decidido seguir con la organización de este evento que debía al inicio tener lugar en vivo dentro del marco de las Noches Históricas, un evento francés pero que tenía perspectivas largas y desarrollarse en dos partes, una en el Hospital Víctor Larco Herrera, otra en la Alianza Francesa con la ayuda de... con la ayuda de la IFEA. Ambos eventos se cancelaron por razones sanitarias ya obvias. Y si la situación que va atravesando el Perú desde ya 4 meses destaca hoy la importancia de la salud en una sociedad, los estudios académicos, notablemente desde los de Marcos Cueto, ya llevan varios años analizando a lo largo de los siglos las epidemias, las instituciones hospitalarias, así como la fábrica conceptual de las enfermedades, trastornos y disfuncionamientos de los cuerpos y de las mentes. Tal es el propósito de esta mesa, ofrecer un recorrido de algunos estudios sobre la salud de las peruanas y de los peruanos en la época colonial y en la época republicana también, manteniendo en cuenta el necesario movimiento de ida y vuelta que se puede hacer entre el pasado y el presente. Con este propósito, hoy a los historiadores tenemos el placer que se sumen 2 antropólogos. Asimismo, profesionales de la medicina se mezclan hoy con profesionales de las ciencias sociales. Mil gracias a ellos y ellas por hablar hoy con nosotros. Quiero agradecer también con mucha gratitud al equipo del Instituto Francés de Estudios Andinos, el IFEA, por su trabajo acerca de la organización, Evelyn Mesclier, su directora, por supuesto, y Katia Pacheco, su responsable de la comunicación, que hizo un trabajo tremendo para hacer que todo funcione bien. Al Comité de Apoyo a la Investigación y a la Docencia del Hospital, Víctor Larco Herrera, en particular a Gisela Vargas, a la biblioteca y al archivo del hospital, con un cariño muy especial para Wendy Ochoa, Angie Huancas y Diana Bustamante, quien hizo posible, entre varias cosas, el uso de la hermosa foto de Miguel Carrillo usada en el afiche del evento. Gracias a Miguel también por dejarnos usarla. Por fin, gracias a IFEA y a LARA por apoyar el establecimiento de vínculos académicos entre Perú y Francia, los cuales tienen mucho por aprendernos de ambas partes del planeta, porque pocas veces quizás hemos sentido tanto como hoy que somos parte de un solo mundo. Que pasemos juntos un momento de reflexión estimulante que nos pueda consolar un rato de no encontrarnos juntos en un mismo espacio. Muchas gracias y dejo la palabra a Carmen, que se va a encargar de moderar el evento. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días en Francia y buenas tardes en Perú a todas y todos. Gracias, Irene y Evelyn. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles en primer lugar que se encuentren bien y agradecerles su presencia virtualmente, ¿no? En este contexto que es particularmente complejo, pero que también termina siendo una oportunidad para repensar críticamente la historia de la salud global y particularmente de la salud en el Perú, y ojalá poder contribuir en las transformaciones que sean necesarias, ¿no? Después de haber insistido mucho tiempo en estas dimensiones, al menos a nivel de algunos miembros del gobierno del Perú, se empieza a hablar de que tenemos que hacer cambios y que estos tienen que ser estructurales. Bueno, vamos a estar atentos a empujarlos, y creo que eventos como estos nos ayudan justamente a tener esa mirada más crítica y de las diferentes dimensiones que terminan produciendo la salud, ¿no? Como lo dijo Evelyn, más allá del campo biomédico, que definitivamente es uno de los campos importantes, que nos hablan de una dimensión de la salud, pero solo de una de ellas, ¿no? Entonces, creo que el evento precisamente nos aportará en alguna medida a continuar con una reflexión sobre esta multidimensionalidad de la salud. Quiero traerles también un cálido saludo del IEP, donde he venido desarrollando investigaciones desde la antropología y la sociología, muy vinculadas con los temas de esta mesa, como son la salud y los derechos sexuales y reproductivos en diferentes etapas de la vida,
así como sobre los modos en que las desigualdades sociales, de clase social y de género, ¿no? Las ideologías de raza y formas de discriminación racial y cultural producen la salud y los cuerpos, la enfermedad, y también terminan reproduciéndose, resignificándose, reeditándose en el sistema de salud peruano, y afectan especialmente el acceso y la calidad de atención en los servicios de salud públicos. Estas formas de relación entre Estado y sociedad, la reproducción de prejuicios sociales e inequidades en sus variantes regionales, ¿no? Además de formas de autoritarismo y de diversas respuestas sociales en el terreno de la salud peruana, también ya han sido iluminadas por importantes investigaciones de Marcos Cueto, como ya refirió Irene, como parte de una larga trayectoria de los estudios en el ámbito de la historia de la salud en el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Además, otro de los investigadores que también ha contribuido en esa línea es, por ejemplo, Carlos Contreras, ¿no? Justamente en uno de los textos más conocidos de Marcos Cueto, El regreso de las epidemias, ¿no? Que acaba de ser publicado en su segunda edición, podemos apreciar distintos aportes a lo largo de las diferentes epidemias ocurridas en el Perú, en la línea que venía mencionando. Esta mesa tan nutrida y variada, que tendré el gusto de moderar, nos coloca frente a la salud como un prisma o lente privilegiado para conocer e interrogarnos sobre diferentes momentos de la historia y aspectos de la cultura y sociedad peruanas. Parafraseando al antropólogo y sociólogo Marcel Mauss, podemos decir que la salud, particularmente en este contexto de la pandemia, como dice el sociólogo Santoro, es un hecho social total, ¿no? Un fenómeno que pone en juego diversas y prácticamente todas las dimensiones de lo social. Además, creo que hay aportes muy valiosos sobre un tema que cruza las diferentes ponencias de distinto modo y es un campo también de bastante interés para la antropología de la salud, como es la biomedicina como un repertorio o marco de interpretación cultural. La biomedicina también vista como una cultura, ¿no? Particular que se produce históricamente con una serie de supuestos sobre la persona, sobre el cuerpo y la vinculación o la separación de los individuos en relación a la salud, en relación a la sociedad, la religión, las culturas, la política y las formas de gobierno. Sin más, empezamos ahora con las presentaciones de los panelistas. Cada una y cada uno va a tener 15 minutos. Yo les enviaré un aviso a través del chat cuando les falten 5 minutos, del chat del evento. Y luego, al final de sus intervenciones, se va a abrir el micro para las preguntas. Entonces, les pedimos a los asistentes que puedan identificar este icono de levantar la mano, porque al final de las presentaciones vamos a tener 30 minutos para las preguntas que ustedes tengan y los comentarios de nuestros distinguidos y distinguidas panelistas. En primer lugar, vamos a tener la presentación de la doctora Gabriela Ramos. Gabriela Ramos nos va a presentar la ponencia Cusco y la epidemia sudamericana de 1720. Gabriela Ramos es historiadora, investigadora especializada en historia colonial andina. Dentro de sus temas de interés están la religión, la cultura y la salud. Es autora de Muerte y conversión en los Andes, Lima y Cusco 1532-1670, que se publicó en el año 2010, entre otras importantes obras, ¿no? Y su libro, El cuerpo en palabras, estudios sobre religión, salud y humanidad en los Andes coloniales, acaba de ser publicado. Gabriela enseña historia de América Latina en la unidad de Cambridge del Reino Unido. Entonces, Gabriela, empezamos con tu presentación. Gracias, Carmen. Quería empezar por agradecer al Instituto Francés de Estudios Andinos por ofrecer este espacio de debate e intercambio, a Irene Favier por haberme invitado a participar en este seminario y a Carmen John por generosamente moderar esta reunión. Bien, mi tema es el Cusco y la epidemia sudamericana de 1720. Quería empezar por decir que cuando estaba
investigando este tema. Esto fue hace ya algunos años. No me imaginaba, por supuesto, que íbamos a atravesar por estas circunstancias justamente el año en que el libro estaba previsto de entrar a la imprenta y salir. Disculpen, estoy tratando de, no tengo mucha experiencia con Zoom, de manera que estoy tratando de abrir mi presentación. Espero que la puedan ver. Bien. Y mientras que hacía la investigación de este fenómeno, habían varios elementos que en ese entonces, estoy hablando de hace un par de años, todavía eran poco conocidos, me parece, por el grueso del público. Algunos términos, el hecho mismo de hablar de una epidemia, de cómo se diseminan, preguntas sobre qué lo producen, en fin, una serie de aspectos que están hoy en día en nuestros intercambios, en nuestras conversaciones, en la prensa, y que, bueno, a raíz de esto me parece que hay varios elementos con los cuales el público hoy está más familiarizado. Bien, yo hablo de esta epidemia sudamericana de 1720 y quería empezar por decir qué cosa es. En términos globales, se ha dicho que la epidemia que vivimos actualmente es la más extensa, sin duda, y posiblemente una de las más letales que haya vivido la humanidad. En lo que concierne al continente americano, se ha afirmado que la presente epidemia de coronavirus es la más grave, la más letal, solo en comparación con aquellas que siguieron a la invasión española en el siglo XVI y que desde entonces no se había atravesado por un fenómeno similar. Sin embargo, antes de la presente epidemia, historiadores de la demografía, de la población, como Nicolás Sánchez Albornoz, Henry Dobbins, George Kubler y el historiador peruano Toribio Polo, no dudaron en afirmar que la epidemia de 1720 fue el evento más serio en lo que concierne a estos hechos, precisamente desde la época de la llegada de los españoles al continente americano y que solo podía ser comparable con lo que ocurrió en ese entonces. Hablamos que se trata una epidemia que afectó una parte considerable del territorio de Sudamérica, por esa razón yo hablo de la epidemia sudamericana. Esta epidemia se inició en Buenos Aires y se extendió por buena parte del territorio que ustedes pueden ver en el mapa y que coincide precisamente con un eje comercial, con un eje económico que se formó a raíz de la explotación de la plata en Potosí. Es decir, concierne a ciudades en ese momento de muy poca importancia, como era Buenos Aires, muy pequeña, el puerto de Buenos Aires y la ciudad que se había formado alrededor de él, Tucumán, la ciudad de Potosí, que es en ese entonces era una urbe bastante importante, el puerto de Arica, la ciudad del Cusco, la ciudad de Arequipa y posiblemente llegó a la ciudad de Lima. ¿Qué es lo que sabemos sobre esta enfermedad? ¿Cuáles eran los síntomas? Se describe que las personas afectadas comenzaban a sentir los síntomas propios de un catarro, eran seguidos por dolores de cabeza, fiebres muy altas, un fuerte dolor en el pecho,
Y en las últimas fases de la enfermedad, las víctimas morían sufriendo fuertes hemorragias por la nariz y por la boca. Se trata entonces de una fiebre hemorrágica. Las fiebres hemorrágicas son diversas y existen y son endémicas en distintas partes del mundo. El ejemplo moderno que es más conocido es el caso del ébola, de manera que podemos tener una idea de la gravedad de esta enfermedad. Se dice, según reportes que fueron enviados desde la ciudad de Lima a Madrid, que unas 400.000 personas murieron víctimas de esta enfermedad. ¿Por qué ocurrió esta epidemia? Quiero decir que es difícil, en primer lugar, identificar de qué enfermedad se trató. Como les acabo de decir, conocemos algunos de los síntomas, podemos establecer algunas comparaciones en base a descripciones de enfermedades similares. Y bueno, podemos adelantar o por lo menos formular algunas hipótesis plausibles sobre las causas de esta epidemia extensa y letal de 1720. Por un lado, creo que podemos considerar que los inicios del siglo XVIII son bastante importantes en cuanto a cambios en aspectos políticos y económicos a nivel global. España fue especialmente afectada por estos cambios y como consecuencia de eso, las colonias americanas, en este caso en Sudamérica, fueron particularmente afectadas por estos cambios. Sería muy largo hablar exactamente sobre lo que ocurrió en ese momento, porque es una historia bastante complicada, pero tendríamos que referirnos a un evento o una serie de eventos que son conocidos como la Guerra de Sucesión, que se da en buena parte de Europa Occidental como resultado del fin de la dinastía de los Habsburgo y el ascenso de los Borbones al trono español, lo que ocasionó una serie de conflictos entre los estados de Europa Occidental y Central por razones, por un lado, de decidir qué estados iban a tener mayor control sobre la situación en general. Y otro aspecto importante también que tiene que ver con la apropiación o el control de territorios coloniales. Bien, esa guerra dura entre 1701 y 1713 y termina con la firma de un tratado conocido como el Tratado de Utrecht en el año 1713, por el cual Inglaterra, que terminó victoriosa en este conflicto, consiguió por un lado derechos para comerciar con distintos puertos que estaban en control, habían estado en control exclusivo español, distintos puertos del Atlántico, y por otro lado también consiguió el control sobre el comercio atlántico de esclavos. Entonces, los cambios que esto significa es que el intercambio entre Europa y Sudamérica y entre África Occidental y Sudamérica se intensificaron de una manera notable. Este es un proceso que dura a lo largo del siglo XVIII, pero a inicios del siglo XVIII esta transformación es particularmente importante y mi hipótesis, por lo tanto, es que definitivamente estas conexiones que se hacen más intensas en este momento tuvieron que ver con esta epidemia. Bien, el punto que quería referirme ya enfocándome más directamente en el caso del Cusco era, por un lado, el tema de las fuentes, es decir, muchas veces
las personas que no son historiadores, nos preguntan a los historiadores, bueno, ustedes, ¿cómo es que saben estas cosas? ¿Cómo es que investigan estos temas? De manera que quería hablar un poco sobre el tema de las fuentes y, en segundo lugar, hablar sobre qué interpretaciones se dieron sobre esta epidemia de 1720. Bien, al inicio de esta intervención mencioné que varios historiadores habían ya referido, se habían referido al hecho de que había existido esta epidemia y a cuán importante fue en cuanto a sus efectos. Y me parecía importante anotar que la publicación de este libro de la historiadora francesa Michel Collin, El Cusco a fines del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, es una contribución bastante importante porque ella publica algunos documentos que nos permiten acercarnos un poco más a cómo afectó esta epidemia al Cusco. Hay un documento en particular que ella encontró, transcribió y estudió, que es la relación informativa sobre la peste que se remitió del Cusco. No contiene este documento una descripción sobre lo que pasaba, digamos, por ejemplo, el día a día o el número de víctimas o cómo se sentía la gente, pero da una descripción bastante detallada de los síntomas de los cuales les hablé hace poco, y la mayor parte del documento se refiere en realidad a posibles remedios que es el autor de este informe recomendaba para tratar a las personas que habían, se habían infectado con esta enfermedad, y una de sus preocupaciones era que la mayor cantidad de enfermos eran precisamente personas de, las, de los sectores más pobres de la sociedad. Un asunto importante a notar sobre la contribución de este libro es que, por ejemplo, el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, al leer este trabajo, si estoy totalmente segura de que lo leyó, además me parece que lo cita en su libro, notó precisamente que se trataba de un digamos, de un evento en la historia de las epidemias en Sudamérica que tal vez no había sido lo suficientemente señalado, y lo comenta en su libro, y Nicolás Sánchez Albornoz a su vez ensaya algunas interpretaciones sobre ella. Bien, otra fuente importante es una especie de unos anales, una especie de entre diario y registro año por año desde épocas muy tempranas de la historia del Cusco, escrita por un clérigo llamado Diego Esquivel y Navia, que este documento fue transcrito, publicado con anotaciones, me parece que a inicios de los años 80, y contiene también una descripción de la epidemia en el Cusco. Esquivel y Navia da varios, es decir, narra varios aspectos de la epidemia, y lo que quisiera destacar aquí es algunas de las interpretaciones que él ofrece. Por un lado, varias de las interpretaciones que él da coinciden con lo que sus contemporáneos pensaban en ese momento, que por ejemplo, las epidemias podían deberse a razones tales como una coincidencia de astros que influían entonces sobre la Tierra y en el comportamiento de los seres humanos, la posibilidad de que se hubiera dado un eclipse
el comportamiento de la población que se alejaba de los principios por los cuales todo buen cristiano debía guiarse, por lo tanto razones religiosas, razones morales. Pero Esquivel y Navia también menciona que, por un lado, el contrabando podía ser también una causa que explicara lo que estaba pasando en ese momento. Eso es, me parece, un elemento importante a anotar. Y lo otro que llama también bastante la atención es que él refiere que posiblemente una epidemia que había tenido sus inicios en el norte de África, que alcanzó con particular virulencia el puerto de Marsella en el sur de Francia, en el año 1720, pudo ser entonces también, digamos, pudo haberse extendido a Sudamérica y que se tratase de la misma enfermedad que afectaba al Cusco, que por lo demás él afirma en su narración que costó la vida de 20.000 personas en la ciudad de Cusco y de 40.000 en sus alrededores. De manera que son aspectos interesantes porque uno puede imaginarse que tal vez en esa época las personas que vivían en una ciudad como el Cusco no estarían tan al tanto y no podrían establecer precisamente esas relaciones entre estos eventos y lo que sucedía localmente. Y finalmente un punto que es más una, en el momento en que lo leía y en, cuando lo he visto comentado por otros estudiosos de estos fenómenos como Henry Dobbins en su estudio sobre las epidemias en el Perú colonial, es que Esquivel y Navia menciona que los animales, particularmente las llamas que fueron utilizadas para transportar los cuerpos de las personas que habían muerto víctimas de la enfermedad, eran contagiadas por las personas, ¿no? De manera que esto era muy extraño. Por ejemplo, con el caso actual de del coronavirus, se ha hablado de cómo el virus ha saltado posiblemente por el consumo de un animal exótico, ¿no? Por humanos y ha saltado a los humanos. Sabemos, en el caso de otras enfermedades como la gripe o el sarampión, que estos fenómenos de ocurre, pero algo como una zoonosis inversa parece poco probable. Sin embargo, es un dato que me pareció interesante y Dobbins, por ejemplo, lo discute también en su trabajo y ofrece algunas hipótesis interesantes sobre por qué Esquivel y Navia habló de esto. El archivo, es decir, el sitio donde hay documentos diversos, administrativos, comerciales, cartas. Para el caso del Cusco resulta lamentablemente muy pobre. Hay una parte muy grande, me parece, de la documentación que ha sido sustraída, que ha desaparecido. Y quedan algunas cartas que refieren que la epidemia está ocurriendo, es decir, preguntas entre una persona y otra sobre espero que usted esté bien, etcétera, pero a la vez algunos de los documentos nos dejan percibir que algunas actividades comerciales seguían produciéndose aparentemente con normalidad. Una fuente adicional vendrían a ser las fuentes de tipo visual, aunque no es contemporáneo el caso de este mural que está pintado en la parroquia de Catca, al sur este de la ciudad del Cusco. Muestra, ustedes pueden ver en esta escena cómo hay personas que están yaciendo ya sobre el suelo, muerto ya, víctimas de la enfermedad, y algunas otras que la figura, en fin, aparecen más pequeñas, puede verse que están sufriendo
el problema de las hemorragias. Y se ven también a los animales que transportan algunos cuerpos. Este mural no es contemporáneo. Los historiadores del arte cusqueño colonial, Teresa Gisbert y José de Mesa, han explicado en su trabajo que fue pintado posiblemente hasta un siglo después de ocurridos estos hechos. De manera que, bueno, eso es interesante porque también nos ayuda a pensar que la memoria de estos sucesos se mantuvo durante un buen tiempo, no solamente aquí, sino también en otras partes del sur andino. Bien, finalmente, entonces, algunas conclusiones y a modo de resumen. Hablamos entonces que esta es una epidemia que pudo deberse a cambios significativos en el balance de poder a nivel global. Hemos visto cómo en el Cusco, pese a que aparentemente no estaba directamente conectado con el resto del mundo de una manera, en fin, intensa, sin embargo, esta ciudad y su entorno se vieron afectados por cambios que sucedieron a miles de kilómetros y que produjeron la muerte de muchísimas personas, de manera que creo que hoy en día es inclusive más fácil percibir el paralelo entre la situación que se vive y lo que ocurrió en ese momento. He tratado de explicar también que el conocimiento sobre esta epidemia es, por cierto, posible para el investigador, pero no siempre es sencillo, ¿no? Por una serie de razones, es decir, van desde la documentación, tratar de identificar qué enfermedad pudo tratarse, cómo pudo expandirse, etcétera, etcétera. Hemos visto también que las personas que vivieron en esos momentos produjeron distintas interpretaciones. Algunas de estas interpretaciones estaban ya bastante arraigadas en la cultura de la época o venían de muy antiguo, inclusive, interpretaciones de carácter astronómico, económicas, ambientales, políticas, morales y religiosas. Y finalmente, habría que decir que la consecuencia más importante de lo que ocurrió con esta epidemia debido a la cantidad de gente que murió y a una serie de efectos que movilizó, está, me parece a mí, en la base del inicio de las grandes reformas fiscales que procedieron a realizar los Borbones en el siglo XVIII, con consecuencias que son bastante más conocidas para no solamente los historiadores, sino el público en general. Bien, eso es lo que tenía para decir y les agradezco por su atención. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por tu tan interesante presentación. Creo que nos dejas varios temas para seguir pensando, tanto respecto, por ejemplo, bueno, lo que a mí más me llama la atención, tal vez por un sesgo profesional, ya que me interesa la parte esta de los diferentes marcos de interpretación que surgen, ¿no? Respecto a la explicación, ¿no?, de esta epidemia, y luego otro tema muy interesante que mencionas sobre las consecuencias para las políticas fiscales, ¿no? O sea que este tipo de cambios que se producen también a nivel de la relación entre los estados y las formas de gobierno y las sociedades a partir de las epidemias, ¿no? Es algo que ahora también es muy vigente. Y nos dejas con mucha curiosidad para leer tu libro, porque entiendo que esta presentación está directamente relacionada con el libro que Gabriela nos acaba de anunciar que ya se publicó. Muy bien, entonces ahora tenemos la presentación de Claudia Hernández. Ella nos va a presentar Maternidad, Violencia Sexual y Salud en el Perú de los 1930-1940. Claudia es estudiante de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su tema de estudio es la historia de la violencia sexual y de género. Ella es asistente de investigación y docencia en la PUC. Ha sido ganadora del fondo concursable PAIN por el proyecto de investigación Mi hija sin honor, ¿para qué sirve? Honor, violación y estupro en Lima, siglo XVIII.
Bueno, PAIN es un fondo que la universidad tiene para fomentar la investigación justamente entre investigadores jóvenes, ¿no? Que todavía no están haciendo su tesis, pero que les puede servir como una investigación exploratoria. También es ganadora del Fondo de Apoyo a la Excelencia Estudiantil de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Entonces, adelante Claudia, cuando te falten 5 minutos, de los 15 yo te voy a mandar un chat. Perfecto. Muy bien, gracias. A ver, estoy compartiendo la pantalla, espero que se vea. En primer lugar, quiero agradecer por la oportunidad de participar en esta mesa. Lo que vamos a contar es parte de una investigación en progreso sobre los discursos médicos alrededor del parto, la violencia sexual y la salud en el Perú entre las décadas de 1930 y 1950. Es una investigación conjunta junto con Jorge Locio y Pilar Robledo. Bien. La violencia sexual y el embarazo infantil, lamentablemente, son una realidad bastante recurrente y preocupante en el Perú, aunque poco estudiada desde la academia, al menos desde la historia. Y es importante sacar esos testimonios y este tema de investigación de esa vergüenza, ¿no? Y de ese dolor. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el Perú ocupa el tercer lugar del mundo por violaciones sexuales. En un informe realizado para el año 2003 en el Perú, una de cada 5 mujeres afirmó haber sufrido abusos sexuales antes de los 15 años y una de cada 10 mujeres había sido violada. Entonces, esperamos contribuir con esta investigación a tener un enfoque histórico del problema, pues muchas de las respuestas y de las preguntas actuales siguen lógicas que se pueden rastrear a estas primeras décadas del siglo XX. Entonces, el contexto histórico. Para entender los discursos médicos es necesario conocer el contexto histórico. Entre 1930 y 1950 se vive un proceso que se conoce como el ocaso del régimen oligárquico. Fue en estos años que se sentaron las bases de lo que es el Perú contemporáneo. Entre los cambios que se vivieron está el cuestionamiento a las formas arcaicas de hacer política que sustentaron el proyecto oligárquico y la emergencia de nuevos sectores sociales que buscaron participar en la vida política del país, como las clases medias, los obreros y eventualmente el sector migrante. En estas décadas apareció la noción de un estado de bienestar que buscó llegar a sectores amplios de la sociedad a través, por ejemplo, de la salud y educación. Los militares y civiles que gobernaron entre estos años se dieron cuenta de que era necesario extender los beneficios del Estado para consolidar sus proyectos políticos. De igual manera, en estas décadas empezaron una serie de cambios demográficos que transformaron la realidad del país en lo cultural, en lo social, en lo político y en lo económico. Nos estamos refiriendo en particular a las migraciones del campo a la ciudad y a la explosión demográfica. El Perú pasó de una población de 1 millón de habitantes en 1900 a 6 millones en 1940. De igual manera, en la década de los 1930, se produjo un cambio trascendente en la forma de pensar la relación del Estado y la salud. Si hasta entonces se ponía énfasis en la responsabilidad individual o familiar de atender a los enfermos, la crisis de la Gran Depresión llevó a que la salud fuera considerada un deber del Estado. Esto se tradujo en la creación, en 1935, del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, y en 1938 del Seguro Obrero, ambos durante el gobierno de Óscar Benavides. En el Perú, esta extensión de los servicios del Estado en salud, sin negar las preocupaciones humanitarias de evitar muertes y proteger a las personas que caían enfermas, se combinó también con un interés político de ganar el apoyo popular y de querer acercarse a las clases medias y al sector obrero. En el caso de Benavides, la extensión de los servicios estatales de salud fue una forma de quitar espacio al Partido Aprista y al Partido Comunista, en una década de polarización y violencia política caracterizada por la Guerra Fría. En 1942, el Ministerio adoptó el nombre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esto se produjo en el gobierno de Manuel Prado y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y el desarrollo de un nuevo concepto, el de la salud como un derecho humano. Aunque en algunos aspectos fueron décadas de enormes cambios, en otros no. Por ejemplo, costó aún más asumir que la mujer podía trascender esta función social de madre.
aunque evidentemente comenzaba a tener más espacio laboral en la vida pública. Entonces, dentro de los discursos en torno a la sexualidad y a la maternidad, estos discursos estuvieron permeados por el discurso eugenésico. Entre los seguidores de la eugenesia había una gran preocupación por el cuidado de la raza, es decir, por asegurar más población, pero sana y fuerte, capaz de producir y trabajar, población que contribuya a este desarrollo. Dentro del discurso eugenésico, las mujeres cumplían un rol central como madres y cuidadoras de los recién nacidos e infantes. Fue un contexto evidentemente pronatalista, se esperaba que nacieran más niños y niñas, aunque se buscó también evitar que aquellos que tuvieran males genéticos o hereditarios se reprodujeran, como los borrachos o las prostitutas. La sexualidad era entendida desde una posición conservadora, el sexo debía cumplir la función de reproducción, y hombres y mujeres tenían roles claramente diferenciados, asignados desde lo social. En el caso peruano, el discurso eugenésico se fusiona también con formas católicas de entender la maternidad y la procreación. Los médicos escribieron sobre educación sexual, pero con el objetivo de advertir sobre los vicios a los que podían caer los jóvenes, por ejemplo, la masturbación. Criticaban a los padres que no enseñaban sobre la educación sexual y pensaban que la religión era suficiente, ¿no?, para responder a estas inquietudes adolescentes y para frenar los impulsos sexuales. La maternidad. Es decir, la comunidad médica era consciente que la vida sexual era parte de la juventud, pero buscaban regularla dentro de valores eugenésicos, como la reproducción de los más sanos, el clasismo, la idea de que había un peligro en que los pobres eran los que se reprodujeran y que luego fueran responsables de la expansión de enfermedades venéreas, y el género y el catolicismo, la noción de la maternidad como el fin supremo de la mujer. Entonces, aunque se planteaba que la educación sexual debía ser tanto para hombres como para mujeres, en ningún caso esto debía ser la misma. Las mujeres, gracias a la educación sexual, sabrían escoger a sus maridos, mientras que los hombres evitarían ir a prostíbulos y consumir pornografía. No se condenaba en sí que los hombres vayan a prostíbulos, pero debían saber cómo cuidarse de esas mujeres infectadas. En cambio, ni siquiera se consideraba la posibilidad de que las mujeres puedan disfrutar de su sexualidad. El discurso médico en relación con la violencia sexual es más bien un discurso normalizador. Se limita a criticar que el Estado no cumple las normas y castigue como se debe a los violadores. Se muestra la violencia sexual más bien ligada sobre todo a los sectores populares. Entonces, de igual manera, en el discurso se condena el uso de la fuerza en el acto sexual, pero no se ahonda mucho en eso, no se le presta demasiada atención. Así, la educación sexual debía servir para evitar la violencia sexual. A pesar de los múltiples casos de violaciones de menores de edad, no se generó en ningún momento un fuerte debate sobre violencia sexual, aborto o anticonceptivos. En relación con el uso de anticonceptivos, se defiende su uso y promoción dentro de un contexto de promoción de la moral mucho más amplio. Es decir, se rechaza la idea de promover el uso de anticonceptivos si es que no hay una educación moral más amplia previa. Acerca del aborto, solo se plantea que las mujeres abortan por prejuicios o por faltos conceptos de honor, por la difícil situación económica, por la falta de educación sexual. Sin embargo, no se discute el papel del agresor sexual. Está invisibilizado. De este modo, en un contexto natalista, se critica el aborto y se plantea como un problema poblacional, nacional, y por ende debía ser penado. En un artículo publicado en enero de 1940 por Roberto McLean y Steno, llamado Pedagogía Sexual, criticó el estado de abandono de la educación sexual en las escuelas, de igual manera, criticó a los padres y maestros por recurrir a explicaciones vagas basadas en la idea del pecado, la culpa, para responder a estas preguntas válidas, ¿no? Y en muchos casos también reprimir este tipo de preguntas o cuestionamientos en las aulas.
En el discurso médico eugenésico se advertía también el peligro que representaba para el futuro del país el hecho de que los sectores menos acomodados fueran los que se reprodujeran, ya que se pensaba que ellos no tenían en consideración su incapacidad de cuidar apropiadamente a sus hijos. Y bueno, entrando más al tema de la violencia sexual y el embarazo infantil, en esta investigación estamos tratando de problematizar las respuestas de los médicos y el Estado frente al embarazo infantil, los cuales suponen evidentemente una violencia sexual. Uno de los problemas que encontramos en el trato médico a los casos trabajados fue la falta de criterios éticos y la cosificación de las niñas que quedaban embarazadas. Se les trataba como objetos de investigación y muchas veces se les aislaba de sus propios padres. Entonces, de igual manera, los médicos veían estos casos y no consideraban la posibilidad del aborto. Es decir, se esperaba que estas niñas cumplieran con su rol de madre, que era considerada el rol esencial de una mujer de esta época. Los agresores sexuales, por otra parte, no llamaron la atención de los discursos médicos, se cuestionaban a los padres de la víctima por no dar una educación sexual a su hijo. Más aún, incluso se llegaba a culpar a las niñas de una situación de embarazo. Se decía que ellas habían tenido deslices o tropiezos, y claro, evidentemente esa situación había sido cometida por ellas. Entonces, era una situación que se agravaba mucho más en tanto las niñas pertenecían al sector rural o quechohablante, sectores mucho más vulnerables. Entonces, a partir de los discursos médicos de los casos de violación, se desarrollan estereotipos de género, estereotipos de etnia y estereotipos de clase. Son abundantes los casos de las niñas embarazadas de 8, 12, 15 años en la maternidad de Lima. Y parece que esto es percibido como algo normal hasta por la propia prensa. Y ya para finalizar, en las conclusiones, tal vez lo que se puede extraer de los discursos médicos es que para los galenos estaba claro que la maternidad era un hecho indiscutible de la condición de la mujer, al margen de la edad o la condición de sobreviviente de una violación sexual. Tampoco importó su bienestar físico o psicológico, ya que el foco de atención estaba en lograr un parto exitoso. La opción del aborto ni se nombra ni tampoco genera debate la condición de vulnerabilidad propia de las pequeñas. Los embarazos infantiles tampoco sirvieron para hacer reflexión sobre el problema de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en el país. Muchas veces estas niñas eran presentadas como casos modélicos, de mujeres contentas que obviamente querían ser madres y que recibían regalos de la maternidad en posturas y gestos que claramente romantizaban estos crímenes. Eran muchas veces comparadas con la Virgen María, y de esta forma se buscaba invisibilizar el acto sexual que había producido el embarazo. Y bueno, de este modo la maternidad transformaba la condición y el papel que debían asumir las sobrevivientes de la violación sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Es interesante notar cómo en el periodo que tú narras, si bien por un lado la salud empieza a verse más claramente como un ámbito de intervención pública, ¿no?, en el que el Estado tiene un papel, y también recordemos que la presencia de esta mirada más bien positivista de la ciencia, ¿no?, era algo que ya se estaba colocando de una manera, digamos, más importante, más hegemónica, ¿no?, incluso ya desde el fines del siglo XIX, ¿no?, y cómo a su vez esto convive con estos discursos más de orden moral, y se sigue reproduciendo estas jerarquías sexuales y de género, que es algo que, salvando las distancias y las particularidades, podemos apreciar también en la actualidad, ¿no? Y mencionaste el tema de la educación sexual, que está también en ese mismo debate, y entonces creo que resulta muy vigente traer el caso que mencionas. Muchas gracias. También Claudia ha hablado del discurso eugenésico en relación a la salud reproductiva principalmente, pero ahora vamos a retomarlo como parte de la siguiente presentación,
Nuestro siguiente panelista es Santiago Stucki. Él nos va a presentar la ponencia Eugenesia, Medicina y Psiquiatría en el Perú. Santiago es magíster en Medicina, con mención en Psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es miembro del comité editorial de la revista de Neuropsiquiatría y de la revista Peruana de Psiquiatría, miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Es autor de diversas publicaciones, como La Depresión de José María Arguedas, Loquerías, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima, entre otros artículos diversos publicados en revistas científicas. Y actualmente Santiago también es médico psiquiatra del Hospital Víctor Larco Herrera. Entonces, adelante, Santiago. Gracias. Gracias a los organizadores del evento por la invitación. Voy a compartir la presentación. Confírmenme si se puede ver. Sí, perfecto. Ya. Vamos a hablar ahora entonces de la eugenesia, la medicina y la psiquiatría en el Perú. En primer lugar, vamos a definir lo que es eugenesia. Diré antes de eso que desde mucho tiempo atrás siempre han existido personas que se creen mejores que otras personas y grupos de personas que se creen superiores a otros grupos de personas. Eso no es novedad. Pero el término eugenesia y el concepto moderno de este término desde la perspectiva supuestamente científica empezó en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y fue Galton el primero en utilizar este término y lo definió como la ciencia que trata de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza, además de aquellas que la desarrollan hasta su máxima ventaja. La eugenesia tuvo como antecedente la hipótesis del degeneracionismo que se planteó en la segunda mitad del siglo XIX por Morel y otros autores, y decía que hay personas que degeneran, personas y grupos de personas, familias, que van degenerando paulatinamente hasta llegar a un estado de completa incapacidad desde todo punto de vista, ¿no? Esto surgió de alguna forma influido también por las teorías evolucionistas de Darwin y que habían tenido como antecedente las hipótesis de Lamarck, como vamos a mencionar a Lamarck nuevamente luego. Bueno, la eugenesia en pocas palabras planteaba el mejoramiento de la especie humana. Los eugenistas decidieron que había que hacer algo con ese peligro de la degeneración y tenía que tomarse medidas al respecto. Entonces, habían dos tipos de medidas que se plantearon, una dentro de lo que se llamó la eugenesia positiva, que propiciaba la reproducción, el matrimonio de aquellas personas consideradas superiores. En tanto que la eugenesia negativa, más bien, adoptaba medidas en contra de la reproducción de aquellos seres considerados inferiores. Por ejemplo, la restricción de los matrimonios, la esterilización forzosa, el aborto obligado, leyes antimigratorias contra pueblos que eran considerados también inferiores, e inclusive el exterminio, como se dio en la Alemania nazi. El primer país en adoptar formalmente leyes eugenésicas fue los Estados Unidos. En Estados Unidos, se creó una oficina de registro de eugenesia en 1910 y se llevaron a cabo 60.000 esterilizaciones forzadas entre 1927 y 1964. Particularmente se hizo famosa una frase del juez Oliver Wendell Holmes en un juicio en el que se impuso la esterilización a una familia. Él dijo: tres generaciones de imbéciles son suficientes. En Suecia también hubo mucho entusiasmo por la eugenesia y se llegaron a hacer 63.000 esterilizaciones forzadas entre los años
1935 y 1975. Esto nos muestra que la eugenesia siguió practicándose, incluso en su versión negativa, varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La eugenesia no terminó con la Segunda Guerra Mundial. De repente se atenuó el discurso, pero no terminó. Pero fue, en varios países se adoptó la eugenesia, no solamente en los que estoy mencionando acá, prácticamente todos los países de Europa Occidental, incluso América, Asia, etcétera. Pero fue en Alemania, el Tercer Reich, donde se llegó al paroxismo. El mismo año que subió Hitler al poder, se dio la ley para la prevención de nacimientos con enfermedades genéticas y se llegaron a hacer 200 a 400.000 esterilizaciones obligatorias. No solo eso, 100.000 enfermos mentales fueron asesinados porque eran considerados comedores inútiles, y en esto participaron muchos psiquiatras y enfermeras y médicos en general. La eugenesia nazi no se limitó solamente a aquellas personas con enfermedades, sino también abarcó etnias completas. Como ya sabemos, se habló de higiene racial y se llevó al exterminio a judíos, gitanos y homosexuales. Este es un cartel de propaganda nazi que habla sobre la disminución cualitativa de la población. Y vemos cómo tratan de hacer creer que los enfermos mentales son una amenaza para la especie humana. Hubieron dos variantes de eugenesia, una que predominó en Europa del Norte y los Estados Unidos, es decir, países principalmente protestantes, que se basó en las teorías del plasma germinal y las ideas de Mendel, que no le daban mayor importancia al medio ambiente en la herencia. Por lo tanto, esta variante de la eugenesia se inclinó a favor de los métodos más drásticos. Por eso se le llamó eugenesia dura. La otra variante fue la eugenesia que predominó en Europa del Sur y Latinoamérica, países católicos predominantemente, que fue llamada neolamarquiana, recordando a Lamarck. Lamarck habló de cambios entre las especies mucho antes que Darwin. Y aquí sí se le daba importancia a la influencia del medio ambiente en la herencia, es decir, a la heredabilidad de caracteres adquiridos. Entonces, este tipo de eugenesia apostó más por la prevención. ¿Y cómo? Mediante la erradicación del alcoholismo, la adicción a drogas y las enfermedades contagiosas, que eran considerados venenos raciales. También se le llamó eugenesia blanda. En el Perú, propiamente, la eugenesia estuvo presente en el discurso médico, social, político y legal de toda la primera mitad del siglo XX, pero persistió hasta la década de 1970. Es decir, la eugenesia no fue solo una cuestión médica, sino algo que abarcó diferentes áreas del conocimiento y de la vida social del país. Algunos de sus defensores la describieron como la ciencia de la vida, el más brillante porvenir de la humanidad, la ciencia de la felicidad y otros epítetos grandilocuentes. Como dijimos, el Perú, como parte de Latinoamérica, tuvo un predominio de la variante neolamarquiana, eugenésica, que apostaba más por la prevención, no tanto por los métodos drásticos, aunque hubieron quienes los defendieron, como vamos a ver. Y también la eugenesia en el Perú se vistió de un discurso nacionalista que hablaba del mejoramiento de la raza peruana. La raza peruana es una construcción ideológica que tenía más de social y político que de biológico. Bueno, esta imagen ya la mostró Claudia Hernández. Hubieron dos jornadas de eugenesia acá en el Perú. La primera en 1939 y la segunda en 1943. La eugenesia estuvo asociada a otras ideologías, ¿no? Una de ellas que la antecedió fue el racismo científico. Y el racismo científico hablaba de razas superiores y razas inferiores o degeneradas. Esto ya venía desde el siglo XIX, repito, se consideró que el racismo era una ciencia también. Y algunos exponentes hablaron, por ejemplo, Clemente Palma, un escritor hijo del tradicionalista, en su tesis
dijo que la raza india era un desecho de civilizaciones antiquísimas dotada de una actividad mental casi nula. Y Alejandro Deustúa, un político peruano, dijo que el Perú debe su desgracia a esa raza indígena. Entonces, el discurso de culposo contra la raza indígena fue bastante frecuente en la primera mitad del siglo XX. Se culpaba a los indios del atraso del Perú. Y no solo a los indios y también a las personas de raza negra, sino que se habló del peligro amarillo y se dieron leyes contra la migración de chinos y japoneses, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, contra los japoneses. Esta imagen es de la revista La Reforma Médica. Aquí el Rotary Club del Callao anuncia, bajo el título del culto de la raza, un concurso que realizó entre varios niños para ver cuál representaba mejor a la raza. Y ganó esta niña de blondos cabellos a la que muestran desnuda como representante del prototipo ideal de la raza peruana. Otro movimiento que estuvo asociado a la eugenesia fue la medicina social, ¿no? Los médicos se propusieron la salvación nacional a través de la educación, la actividad física, la nutrición apropiada y la lucha contra los factores de degeneración racial, como la malaria, la tuberculosis, la sífilis, el alcoholismo y en particular el consumo de coca, ¿no? Algunos plantearon que la coca había degenerado a los indios y era algo que había que erradicar. Los defensores de la medicina social se opusieron al control de la natalidad porque decían que era una amenaza contra el futuro nacional. Como parte de la medicina social, uno de sus mayores representantes fue el médico Carlos Enrique Pasoldán. Él fundó el Instituto de Medicina Social en 1927 con un carácter preventivo, como habíamos dicho. Y la medicina social a la postre fue de alguna forma relacionada con el concepto actual de salud pública. Es decir, la salud pública, la salud colectiva, deben su origen a la medicina social que estuvo asociada con las ideas eugenésicas. Otra disciplina fue la higiene mental, ¿no? La higiene mental se propuso la profilaxis de las enfermedades mentales, las deficiencias mentales y la delincuencia. Los exponentes de la higiene mental decían que había que prevenir las enfermedades mentales, ¿no? Uno de sus exponentes máximos fue Honorio Delgado, quien dijo que la higiene mental tenía como misión condicionar el máximo bienestar y vigor del género humano. Se fundó la Liga Peruana de Higiene Mental en 1932 y posteriormente la higiene mental dio lugar al concepto actual de salud mental, ¿no? El concepto actual de salud mental que es más abarcativo y que habla de ya no solamente de prevenir enfermedades mentales, sino del bienestar. Entonces, el concepto de salud mental en sus orígenes cuando estuvo relacionado también con las ideas eugenésicas. La higiene mental dio lugar a una producción de varias publicaciones, por ejemplo, esta cartilla llamada Defiéndase de la locura, que pretendía prevenir la enfermedad mental y fue escrita por Hermilio Valdizán y Honorio Delgado. El examen premarital fue una de las acciones que decidieron llevar a cabo los eugenistas, ¿no? Honorio Delgado dijo, por ejemplo, cuando los matrimonios entre individuos superiores en el sentido eugénico de la palabra son más fecundos que aquellos entre individuos inferiores, la nación está en progreso. En el caso contrario, está en decadencia. En tanto que la abogada María Parado Rivera decía que se declaren delitos el contagio venéreo y el procrear hijos tarados. Entonces, había que prevenir, había que evitar que aquellos individuos que se consideraban portadores de taras hereditarias se reprodujeran. Entonces, debía llevarse a cabo el examen premarital. Fue uno de los actos que promovía la eugenesia. Aunque he dicho que aquí predominó la eugenesia blanda, la eugenesia neolamarquiana, eso no quiere decir que no haya habido quienes defendieron los métodos más drásticos, es decir, la eugenesia negativa.
Por ejemplo, Carmela Menéndez, una educadora, dijo que el hacer estériles a idiotas, criminales e imbéciles es una necesidad y llegará a ser algún día parte de un programa mundial. Esto lo dijo en 1937. Pero incluso en 1967, la abogada Berta de Gregory dijo que el único camino que queda es la esterilización, que es una de las medidas eugénicas más efectivas. Algunos no ocultaron su admiración por las medidas de esterilización obligatoria llevadas a cabo en la Alemania nazi. Por ejemplo, en este editorial de la Reforma Médica escrita por Carlos Enrique Pasoldán. En la psiquiatría también hubieron defensores de estos métodos radicales. Por ejemplo, Honorio Delgado y Carlos Bambarén, en 1918, plantearon la extirpación radical, es decir, la eliminación, para los criminales por naturaleza. Y después, el uso de rayos X para esterilizar a los alcohólicos por naturaleza. Baltasar Caraved, otro exponente de la psiquiatría peruana, planteó la esterilización para los débiles mentales en la década de 1920. Honorio Delgado, hasta en la última edición de su conocido curso de psiquiatría, siguió teniendo un capítulo de eugenesia. Incluso en 1970, Javier Mariátegui, discípulo de Honorio Delgado, decía que la eugenesia es un aspecto de la psiquiatría preventiva. Por supuesto, ya los defensores de la eugenesia post-Segunda Guerra Mundial hacían el deslinde con los excesos del Tercer Reich. O sea, ya trataban de que no se confunda las atrocidades que se cometieron en la Alemania nazi con toda la eugenesia. Hasta 1973, inclusive, el médico Ricardo Cornejo, en su discurso de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, habló de la eugenesia, tendencias del presente y del futuro, y la defendió como una posibilidad todavía, ¿no? Aunque también él hizo el deslinde con los excesos que se habían cometido previamente. Bueno, aparentemente la eugenesia ya no volvió a mencionarse posterior a la década de 1970, o yo no he visto ya ninguna publicación, no he encontrado que defienda la eugenesia, pero sin embargo en la década de los 90, en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, se instaló el Plan Nacional de Planificación Familiar que llevó a cabo miles de esterilizaciones en el Perú, aunque supuestamente eran voluntarias, sabemos que muchas de ellas fueron llevadas a cabo con engaños o sin un verdadero consentimiento. Y aunque en ningún momento se mencionó la palabra eugenesia, de todos modos esto estuvo dirigido contra una población que no se consideraba apta para la reproducción. En otras palabras, esto de alguna forma es eugenesia. Bueno, he basado mi presentación en un artículo que publiqué en el año 2018 en la revista History of Psychiatry. Les agradezco por su audiencia. Eso sería todo. Muchas gracias, Santiago, por tan ilustrativa y clara presentación. Precisamente cuando tú estabas hablando sobre la presencia de la eugenesia en el discurso médico, pues se me vinieron inmediatamente a la mente los casos de las esterilizaciones forzosas, que además son un caso que no está cerrado, ¿no? Hay reparaciones a las víctimas que se plantearon que no se han cumplido y siguen siendo motivo de muchas protestas y luchas de las mujeres involucradas y el resto del movimiento feminista y de mujeres. Y sí hay algunas interpretaciones, ¿no? que conectan estas esterilizaciones forzosas con miradas más bien eugenésicas, ¿no? Entonces, ya tal vez para la ronda de preguntas, una cosa que se me quedaba como interrogante es que si bien formalmente probablemente este discurso eugenésico ya no se plantea de manera formal, explícita y abierta, me preguntaba hasta qué punto podría estar aún presente como parte de la cultura o de una de las subculturas de la biomedicina, ¿no? Como una interrogante que me queda.
Gracias. Entonces, ahora tenemos la última presentación. Tenemos la presentación de Daniel Rojas, Mirando desde los márgenes, las ciencias sociales y las humanidades en el diario de un interno de medicina. Daniel Rojas es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador en temas de educación médica y de salud pública, autor del diario de un interno de medicina, aproximaciones a la educación médica y al sistema de salud en Lima, Perú, que fue publicado en el año 2018 por el Instituto de Estudios Peruanos, que tuve el gran gusto de leer en su versión inicial y prologar. Le dejamos la palabra a Daniel. Cuando te falten 5 minutos, te voy a escribir un avisito en el chat. Adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Alifea. Como ya les comentaron, mi presentación va a ser acerca del diario de internet de medicina y cuáles fueron las ideas que han surgido a partir de la creación de este diario. Entonces, vamos a ver. Para empezar, respecto de la formación médica, hay que tener en cuenta lo siguiente, que en muchos de los casos es una orientación biologicista, está orientado en el ser humano, pero como un objeto de estudio. Si bien es cierto, muchos profesores pueden decir, pero no, también se enseña que el ser humano es un ser humano, pero en la práctica lo más frecuente es pensar al ser humano como un objeto de estudio, que es un cuerpo que tiene problemas de salud y que tiene que ser resueltos. Por ejemplo, uno de los primeros cursos que se llevan en la carrera es anatomía, y lo primero que se enseña y lo primero que se aprende es a manejar cadáveres. Se aprende acerca del cuerpo humano a través del manejo de cadáveres. Luego, otro de los cursos pilares en la medicina es la fisiología, donde se aprende sobre cómo funciona el ser humano, cuál es el funcionamiento del cuerpo, pero también aquí se abstrae qué es el cuerpo humano y se anatomiza y se divide en sistemas que tienen que ser analizados. Luego viene el tema de patología, donde se ve cómo un cuerpo deficiente o un cuerpo alterado funciona o deja de funcionar, y también es a través de cadáveres o a través de piezas anatómicas. Entonces, en esos cursos no se observa qué es un ser humano, tampoco se plantea la idea de qué es la salud, qué es la enfermedad. Y ese es un punto que tiene que ser discutido, porque durante la formación médica se centra bastante en los puntos de cómo tratar enfermedades, cómo diagnosticar enfermedades, que es importante y necesario para justamente resolver problemas de salud, pero que tienen también como consecuencia una formación que es poco crítica consigo misma y también que observa al ser humano como objeto de estudio, lo cual puede ser perjudicial. Y ahora todo lo vemos mucho más en ese contexto de pandemia. Entonces, frente a esta situación, hay que replantearnos cómo se enseña la medicina y también cuáles son los contenidos que debe tener la formación. En mi caso, yo no tuve la oportunidad de acceder a los libros que ustedes ven en esta lámina durante mi formación como estudiante de medicina. Estos libros que ustedes ven acá, por ejemplo, El poder psiquiátrico de Michel Foucault, La némesis médica de Iván Illich o Medicina y capitalismo de Carlos Castillo Ríos, estos libros los encontré cuando me retiré de la carrera médica y comencé a ser alumno libre en Facultad de Ciencias Sociales y también en la Facultad de Humanidades de San Marcos. Entonces, es una pena, ¿por qué? Porque estos libros realmente brindan una nueva perspectiva y otra mirada justamente desde los márgenes hacia cómo se enseña la medicina y cómo se ejerce la carrera. Entonces, estos libros son muy interesantes, son muy importantes, se los recomiendo bastante. Y como es el ejercicio de la carrera. Y este tipo de textos son importantes justo para los estudiantes de medicina, para que dejen de que la medicina no es cuestionable, o sea que también es un punto que es necesario discutir. Pero no solamente es una aproximación desde las ciencias sociales, sino también las humanidades, la literatura, nos ofrecen muchas, muchas ventanas. Por ejemplo, tenemos a George Orwell, Inevitable e Infaltable, con su libro de 1984,
Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, que también es una lectura más que necesaria, que los médicos creo que deberían revisarlo en más de una ocasión. Y también este caso con Manuel Escorza, con Redoble por Rancas. Sobre él también me quiero detener un poco, puesto que precisamente luego de leer el Redoble por Rancas y Grabó Vuelo Invisible, así como también La Tumba de Relámpago, me pregunté, muy bien, ¿y qué puedo hacer yo? Recuerden que Manuel Escorza, para escribir el Redoble por Rancas, justo estuvo participando con los campesinos en los levantamientos campesinos contra el ejército y en Cerro de Pasco. Entonces, él fue testigo de lo que sucedió, él fue testigo de las matanzas, él estuvo allí y él también, en una forma de lucha, escribió este libro. Entonces, él, además de estar en la lucha junto con los campesinos, tuvo su participación política a través de este libro. Entonces, el escribir es un acto político, y eso hay que tener en cuenta. Lo mismo con George Orwell, justamente. Él no solamente se dedicó a escribir, sino también tuvo una participación activa en la Guerra Civil Española, junto con los anarquistas, y enfrentándose a los fascistas, como también a la Unión Soviética. Entonces, es importante tener en cuenta esto, la participación política del estudiante de medicina y del médico también. ¿Cuál es la acción política del médico y también del escritor? Entonces, estas preguntas surgen precisamente con estos libros. Estos libros no fueron en ningún momento comentados en la Facultad de Medicina, como tampoco los anteriores que les acabo de mencionar. Pero si nos ponemos a pensar y a reflexionar, justamente los libros que muestran esta diapositiva, como en esta siguiente, tienen un punto importante, que es la libertad y el poder, y también la acción política. Entonces, esas son las preguntas que poco a poco habían dejado de ser realizadas en la Facultad de Medicina. Recordemos también, entre paréntesis, que en los 90 surgió una política de despolitización en las universidades, en el gobierno de Fujimori. Y bien, entonces ese tipo de discusiones no se daban en la Facultad de Medicina, por lo menos. Cosa que sí, en alguna medida se daban en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, y ahí también la necesidad de establecer que la Facultad de Medicina y en general la Facultad de Ciencias de la Salud establezcan puentes con otras facultades. No, en el caso de la Facultad de Medicina de San Marcos no puede ser una isla en la avenida Grau, sino tiene que estar junto con las otras facultades en la ciudad universitaria. Entonces, un referente del Día de Intermedicina fue Manuel Escorza, definitivamente. Él escribió su libro Redoble por Rancas, también como una acción política. Pero también hay otros autores aquí que son importantes, por ejemplo, Carlos Alberto Seguín. Siendo el médico psiquiatra, también él cultiva las artes y las humanidades y también en el psicoanálisis. Él escribe ensayos, él escribe también poesía, él escribe obras de teatro. Entonces, él como médico también tiene un rol como escritor, como artista. Y ni hablar de Erich Fromm, que también tiene un libro fenomenal sobre la desobediencia, que cuestiona bastante cómo es el acto de la obediencia en el ser humano. Y justo aquí menciono este libro, ¿por qué? Porque dentro de la enseñanza o dentro del aprendizaje en la Facultad de Medicina está el hecho de obedecer al superior, ¿no? Está el hecho de que hay un estudiante, que hay un interno, que hay un médico residente, un médico asistente. Hay jerarquías que son muy marcadas y que al final terminan en abusos que son aceptados y reproducidos. Entonces, ese tipo de textos son necesarios para que este tipo de abusos se eviten y se detengan. Entonces, ¿qué hacer? Como les comenté hace unos minutos, frente a una educación en la que se observa al ser humano como objeto de estudio, que es poco reflexiva, que encima tiene un alto espíritu de cuerpo, en la cual no se cuestiona cuáles son los abusos que cometen los médicos, y también está enfocado en la institución, defienden la institución, defienden el hospital, y no necesariamente está enfocado en el paciente. Frente a esa situación, hay que actuar. Esta es una pintura, por ejemplo, que está en la Pinacoteca del Hospital Arco Herrera. Y frente a ello surgió la idea del diario de un interno de medicina. Entonces, la idea del diario fue primero desarrollar una investigación respecto de cómo es la educación médica en un contexto como el de Lima. Pero también tenía una intención literaria, puesto que la idea es que todo el mundo lo lea. O sea, la idea no es que sea solamente un texto académico, que sea solamente para un grupo selecto de lectores. La idea es que sea un mensaje que pueda ser difundido en diversos espacios.
como lo consiguió Manuel Scorza, como también lo pudo hacer George Orwell. Es la idea. Entonces, a través del formato de un diario, se buscó describir cómo es la situación de la educación médica, cuáles son las precariedades del sistema de salud, cuáles son los abusos de muchos médicos y también de los estudiantes de medicina, cómo los estudiantes de medicina terminan reproduciendo actos que pueden ser cuestionables tanto para los derechos humanos como para la salud. Entonces, en ese aspecto, eso es lo que busqué con este libro. Y bien, entonces ustedes pueden encontrar eventos como, por ejemplo, un hospital nivel 3, o sea, uno de alta complejidad en una ciudad como Lima. No hay ni siquiera pruebas de embarazo, ni siquiera una máquina de ecografía en un servicio de emergencia de este tipo de hospitales. O cómo un estudiante no puede entender a una persona que es quechua hablante y piensa que es una persona que tiene un estado alterado mental. O también pueden encontrar cómo un interno de medicina, por desinterés, deja de limpiar una herida a un paciente y termina desinfectándose y hasta termina con gusanos. Entonces, estos hechos tienen que ser descritos, estos hechos tienen que ser dialogados, conversados y criticados. Y esta es la idea en el diario de un interno de medicina. Entonces, además de que este libro sea una forma de criticar y de describir al sistema de salud, es también un mensaje, y es el que comparto a continuación. Las humanidades no deben ser complacientes con la medicina, sino cuestionadoras. Cuando nosotros estudiamos medicina, en los pocos momentos en los que pueden haber enseñanzas en humanidades y ciencias sociales, generalmente es para patologizar a un escritor o a un personaje literario, o para ensalzar a un médico. O sea, hay una geografía médica y también hay una patologización de personajes literarios, que es un ejercicio interesante que puede ser muy útil, pero que a mi parecer no es suficiente. Es necesario que hayan lecturas, que hayan estudios, que hayan revisiones sobre temas que, por el contrario, cuestionen la actividad del médico, cuestionen cuál es la forma de cómo se ejerce la medicina para justamente mejorar, para justamente pensar qué puede ser mejor para el médico y también para el paciente. Entonces, en este aspecto, presento algunas ideas. Por ejemplo, ¿por qué no considerar a Antonin Artaud, escritor surrealista? Hay un libro que es La Carta a los Poderes, donde él también escribe una carta a los directores de asilos de manicomios. O desde la ficción, Alguien voló sobre el nido del cuco, que es un libro muy interesante, que si bien es cierto está en formato de ficción, pero que también fue escrito dentro de un manicomio. Y también Juan del Valle Caviedes, con El Diente del Parnaso, que tiene críticas bastante ácidas respecto de la acción de los médicos. Entonces, cuando hablo de mirar de los márgenes, la idea es que haya un replanteo de la forma como se enseña medicina, haya un replanteo de cuáles son los contenidos que debe tener la educación médica, y sobre todo, qué es lo que se busca con la formación de los médicos. Entonces, si hay alguna pregunta, seré todo ello, y les agradezco mucho por su tiempo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por tu tan interesante presentación. Creo que el texto del Diario de un Interno de Medicina nos plantea una serie de retos, ¿no?, para repensar la educación médica, y a la vez nos deja con mucha elocuencia la urgente necesidad de hacerlo, porque como el diario lo muestra en sus diferentes pasajes, con detalles que nos llaman a pensar en esa urgencia, las consecuencias de la manera en la que se da la educación médica actualmente, pues tiene implicancias muy graves, tanto para los usuarios y usuarias, ciudadanas que vamos a los servicios de salud, como para la propia salud mental de los profesionales de salud, ¿no?, que finalmente termina también incidiendo en el tipo de atención que puedan brindar, ¿no?, a las personas. Y nos plantea nuevamente un tema que siempre se menciona, pero que pocas veces se aborda de manera profunda, que es cómo trabajar desde una perspectiva, ojalá más interdisciplinaria, ¿no?, en la formación de los profesionales de salud, y en particular de médicos y médicas que usualmente ocupan las jefaturas y se asume
¿no? Que son los que tienen la última palabra en relación a los temas de salud, que como hemos visto en las anteriores presentaciones, también concuerdan en eso diversas posturas teóricas y académicas, incluso de la propia salud pública, ¿no? La salud es multidimensional, entonces, ¿cómo podríamos seguirla abordando en la educación médica, principalmente solo mirando sus aspectos biológicos y finalmente centrándonos en la enfermedad, ¿no? Entonces, muchas gracias, Daniel. Y ahora abriríamos el debate, ¿no? La sección de preguntas para nuestros y nuestras asistentes a este evento. Como habíamos comentado al inicio, la idea es que ustedes puedan levantar la mano en la opción que tienen para levantar la mano y puedan hacer sus preguntas. Les pido que no sean muy extensos en formularlas para poder dar más opción a más personas. ¿Sí? A ver, tal vez mientras se van animando, o alguien tiene ahora alguna pregunta que hacer, podría quizá incluir algunas de las preguntas que ya han ido enviando al chat mientras los panelistas estaban hablando, ¿no? Una de las preguntas es para Gabriela, dice: ¿a qué zonas corresponde el reporte de 400.000 víctimas enviado desde Lima al Virreinato del Perú? Y luego hay otra pregunta para que vaya pensando Claudia. ¿Cuál es la realidad en el aspecto sexual de las pacientes gestantes, aquellas que quedan embarazadas de manera no planificada, por no decir violación sexual en el Perú? Y luego hay otra pregunta para Gabriela, que también enviaron al chat, que dice: muchas gracias por su muy interesante ponencia. Quería saber si es que, de acuerdo a su perspectiva histórica, hay una correlación necesaria entre las redes transnacionales que interconectan las regiones y la circulación de virus o enfermedades. Y para Claudia Hernández, la misma persona pregunta, dice: muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante también. Tengo una consulta. Estos discursos que culpabilizan a las niñas y adolescentes de haber sido violadas, ¿hasta qué medida podrían tener un trasfondo moralista cristiano? Y para Santiago Stucky, también le agradezco por esa ponencia muy reveladora. Tengo una consulta para usted. ¿Diría que estos discursos moralistas desde la medicina cumplían algún tipo de función social dentro del marco de popularización de la eugenesia? Y finalmente menciono una pregunta más. Dice para el doctor Santiago Stucky: ¿cuál fue la influencia de César Lombroso y sus teorías sobre la criminología? Entonces, tal vez podrían nuestros panelistas ir respondiendo estas preguntas mientras las demás personas se animan. Veo que me dice Katia Delifea que hay una persona que levantó la mano, que es Javier Lozano. Quizá, Javier, podrías dejar tu pregunta y entonces así dejamos esta primera rueda cerrada con tu pregunta. Javier, ¿levantaste la mano? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Muy buenas tardes. Mi consulta, o en todo caso mi pregunta, es para la doctora Gabriela Ramos. Doctora, mire, en el Archivo General de la Nación hay un expediente que se conserva exactamente en el Fondo de Temporalidades, en el cual es del año 1774, en el cual su director general, Cristóbal Francisco Rodríguez, director general de Temporalidades, eleva una solicitud de licencia al superior gobierno para que el médico Domingo de Soria practique la inoculación de viruelas en las haciendas de San Juan y Villa. Da a entender este expediente, por la lectura que tuve oportunidad de darle hace un tiempo, de que hay una práctica médica que quiere, en todo caso, solucionar los problemas de enfermedades, como en este caso el de la viruela. Yo quería preguntarle entonces, a partir de esta
de la cita de este expediente, le quería preguntar a la doctora Gabriela si ha visto en su investigación una práctica médica que desea atenuar los efectos de la epidemia de 1720. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Una última pregunta voy a incluir porque había una persona que levantaba la mano, pero yo no la podía ver. Ahora sí. Dice José Manuel, ¿quisieras por favor hacer tu pregunta brevemente? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Y muchas gracias. En primer lugar, felicitar al IFEA por este excelente e interesante evento. Mi pregunta es para el doctor Estuqui Portocarrero. He escuchado con mucha atención su exposición, también pude leer algunos de los artículos que están disponibles en la web, y me llamó mucho la atención la enorme influencia que tuvo la eugenesia a inicios del siglo XX en nuestro país, y la mención a quienes son considerados como pro-hombre de la medicina peruana y de la historia del Perú en general, como Honorio Delgado, Clemente Palma, y el mismo Hermilio Valdizán, a quien menciona en su artículo. Mi pregunta sería la siguiente, teniendo en cuenta que actualmente en los países desarrollados principalmente hay un proceso como muy intenso de debate, de revisión, incluso de violencia en la forma de derribo de esculturas públicas, de figuras históricas, vinculadas a estas ideas que desde la perspectiva contemporánea son claramente racistas, si encuentra usted la posibilidad que un debate similar se produzca en el Perú con respecto a este periodo de nuestra historia. Y también tenía una segunda pregunta que tiene que ver con un elemento que mencionó en su exposición sobre la hoja de coca, que se menciona que era uno de los objetivos predilectos de la medicina social por considerar que su consumo contribuía a la degeneración de los indígenas en el Perú. Y algo que me llama la atención es que desde los primeros escritos de Valdizán a inicio del siglo XX hasta hoy en día, hay como una corriente respaldada por médicos ilustres que mantiene una oposición muy férrea al consumo de la hoja de coca, con argumentos que se modifican en el tiempo, pero que en esencia respaldan la tesis que su uso es algo muy pernicioso. Y es una tesis que en buena parte modela la opinión pública local hasta hoy, a pesar que existen corrientes internacionales que consideran ya superado este debate. ¿A qué atribuiría que esta idea de inicio del siglo XX mantenga tal vigor y vigencia actualmente en el Perú, y sobre todo en la especialidad de la medicina psiquiátrica? Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Entonces, con la intervención de nuestro último participante, abriríamos una primera rueda para las respuestas o comentarios. ¿Te parece, Gabriela, si empezamos contigo? De acuerdo. Bien, son preguntas bastante amplias y en por lo menos un caso tengo solamente algunos comentarios, no es que yo haya estudiado el tema. Con respecto al número de víctimas, este reporte cubre todas las regiones del virreinato peruano. Bueno, miren cómo esta discusión que se ha iniciado ya desde hace varias semanas aquí en el Perú sobre el conteo del número de víctimas de la epidemia, cómo ha levantado una serie de problemas, cómo ha revelado las dificultades de nuestro Estado, del sistema administrativo, para llevar una cuenta de las personas que han fallecido como consecuencia de la enfermedad. De manera que a inicios del siglo XVIII, teniendo en cuenta una serie de factores que sería muy largo de describir, pero solamente pensando en los recursos con que cuenta el Estado en términos, digamos, solamente técnicos, para llevar una contabilidad de la población, independientemente o no que haya un evento del tipo como una epidemia, podemos hacernos someramente una idea de que en realidad no se está llevando una cuenta, una contabilidad, no existe ni siquiera, me parece, la expectativa de llevar cuentas certeras sobre lo que está, sobre cuánta gente está muriendo. No solamente no se tienen los medios, sino que me parece que la pregunta como tal
no existe, porque la actitud, y en este sentido me parece bastante útil la pregunta también para explicar que la actitud que se tiene frente a la enfermedad, la actitud que se tiene frente a lo que es administrar un estado, controlar su población, tener una idea del número de gente que hay, etcétera, es muy distinta a la que podemos imaginar el día de hoy. No existe, para decirlo en una frase muy corta, no existen criterios de carácter científico, tal como lo entendemos hoy en día, en ese momento, para dar cuenta de este fenómeno y administrarlo. Si uno hiciera una suma de lo que dicen las distintas personas que de una u otra forma escribieron narraciones sobre lo que ocurrió durante la epidemia, los números sencillamente no cuadran con esos 400.000 que está en ese informe que se envió de Lima a Madrid. Es un estimado que se da, que a mí en principio me pareció que era algo exagerado, pero abandonado un poco esa actitud escéptica con respecto al número. Sin embargo, sabemos que no era posible llevar una contabilidad ni siquiera cercana a lo que estaba pasando. Hay más intereses de carácter político, de dar cuenta de una urgencia, de la necesidad de actuar, porque, por ejemplo, hablé al final de la charla sobre cómo se inicia una serie de reformas fiscales pocos años después de terminada la epidemia, y el virrey, el marqués de Castelfuerte, que fue quien inicia este proceso de reformas, habló o escribió en su informe que el total de víctimas de la epidemia había sido 1 millón de personas. De manera que me parece que estamos hablando de un fenómeno que es bastante complejo y difícil, por las razones que he mencionado. Si hay una correlación entre redes transnacionales y la circulación de los virus, es lo que he tratado de explicar sobre este caso en particular, cómo hay una coincidencia entre un circuito económico y la ruta que sigue la enfermedad. Hay un número importante de casos específicos en donde se da cuenta de que, por ejemplo, a la llegada de un barco a un puerto, como podría ser el caso del puerto de Buenos Aires o el puerto del Callao, podía producirse un caso de este tipo, una epidemia, por distintas razones y distintas enfermedades. Era difícil también para las autoridades discernir el grado de peligro que esto abrigaba. Y pongo un ejemplo muy breve, que es en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, llega un barco cargando una cantidad de personas que iban a ser vendidas como esclavos, y se habla de que un número de ellos estaban enfermos de algo que era llamado el mal de Luanda. Al consultar qué se trataba de este mal de Luanda, vi que se trataba del nombre que le daban al escorbuto. Nosotros sabemos hoy en día que el escorbuto, hasta donde podía averiguar, no es una enfermedad transmisible. De manera que, sin embargo, las autoridades de ese momento tenían la sospecha de que podía ser una enfermedad contagiosa. Entonces, hay una relación, como sabemos, a través de la historia de brotes epidémicos y la llegada de embarcaciones, la llegada de gente en general de fuera, de algún lugar. Y finalmente, sobre si existía alguna práctica médica para atenuar esta enfermedad en particular, en realidad eran solamente remedios que en ese momento algunos especialistas también algunos curanderos pensaban que podían servir para aliviar algunos síntomas, particularmente la fiebre. Pero en la medida en que no había la posibilidad de reconocer de qué enfermedad se trataba, y teniendo en cuenta también lo bastante precario del conocimiento médico para ese entonces, era en realidad muy poco lo que podían hacer. Y lo que marca la diferencia, por ejemplo, y es el caso que la persona que hizo esta pregunta citó, es ya en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se introduce la inoculación
contra la viruela, pero ya esa es una historia bastante larga que, en fin, hay una diferencia bastante importante y que, por supuesto, es muy interesante de estudiar y de comparar con el periodo anterior. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. ¿Le damos la palabra ahora a Claudia? En primer lugar, gracias por las preguntas. Son bastante interesantes. Hablando de la primera pregunta rápidamente, es interesante cómo los estereotipos funcionan en general para todas las mujeres, ya que se inserta en esta lógica de que las mujeres no pueden disfrutar o no deben disfrutar de su sexualidad en contraposición a los hombres, ¿no? Y en este sentido creo que es importante recalcar el análisis interseccional de los estudios de género, porque ahí es donde se puede ver cómo el género, la clase y la etnia están confluyendo constantemente para crear distintas experiencias a partir de claro, del género. Y bueno, simplemente quería decir que el género y la clase están conviviendo constantemente en un discurso eugenésico eminentemente racial. Muchas mujeres son llevadas a la maternidad de Lima, pero tenemos que fijarnos siempre en quiénes son estas mujeres, ¿no? A qué sectores pertenecen, todas tuvieron las mismas oportunidades, porque evidentemente es diferente que una chica de bajos recursos de la selva se embarace a una chica de altos recursos de la élite limeña, ¿no? Entonces creo que es bastante importante tomar en cuenta eso para posicionar las experiencias y también los discursos que se tejen. Sobre la segunda pregunta, sí, hay estos dos discursos conviven, evidentemente, ese discurso tanto religioso como ese discurso eugenésico. Es un discurso marianista en torno a la maternidad que exalta el papel de estas niñas no como víctimas o sobrevivientes de una violencia sexual, sino como madres, ¿no? Y a través, claro, de la religión y de compararlos con María, se puede ver cómo el acto sexual se omite. Entonces no aparece en la narración del hecho. Y esto es bastante curioso porque el papel de la prensa resalta estos dos discursos, ¿no? Pide tanto la opinión de la iglesia como la opinión de los médicos. Entonces, no sé, me parece bastante importante ver cómo estos dos discursos están entrelazándose y relacionándose. Y nada más. Espero haber respondido a sus preguntas. Muchas gracias, Claudia. Ahora, Santiago, por favor, para las respuestas. Gracias. En cuanto a la primera pregunta que me han hecho acerca de si los discursos moralistas de la medicina cumplen un rol social, bueno, muchas de las cosas que voy a decir se van a parecer a lo que ya mencionó Claudia. Sí, la medicina muchas veces, y como también lo ha dicho Daniel, la medicina muchas veces se asume como una disciplina netamente científica, pero no lo es definitivamente en su totalidad. La medicina también cumple un rol social definitivamente, y la medicina en particular cuando expuso las ideas raciales y las ideas eugenésicas, de alguna forma estaba contribuyendo en mayor o menor medida a mantener los privilegios de una clase social. Definitivamente el racismo siempre, como dije en la exposición, siempre ha habido grupos étnicos que se consideran mejores que otros, eso no es novedad, pero en el siglo XIX la particularidad fue que eso se autoproclamó científico, se consideró ciencia, se consideró que sí estaba científicamente demostrado que la raza blanca era superior a las demás. Y eso, por supuesto, no fue casual, fue en un contexto de colonialismo que tenía que justificar que las naciones europeas dominaran a otros grupos, a otras poblaciones, bajo la idea de llevarles la civilización e incluso salvarlas de la barbarie. Entonces, no sorprende que en este contexto también se sume la medicina y también la naciente psiquiatría. Estamos todavía en el siglo XIX. Por otro lado, ya lo mencionó Claudia, la religión sí también tuvo una presencia en las ideas eugenésicas.
La eugenesia no fue un movimiento homogéneo, como hemos dicho, había variantes, una variante protestante, una variante católica, y en cada país adoptó sus peculiaridades. En el Perú, por ejemplo, la influencia de la Iglesia Católica ha sido históricamente bastante fuerte, y lo fue incluso en el discurso eugenésico. Es posible que la oposición de la Iglesia Católica a los métodos anticonceptivos de alguna forma haya sido el freno para que esos métodos nunca llegaran acá, por un lado. Pero por otro lado, es cierto que también las disciplinas asociadas como la higiene mental o la medicina social también estuvieron influidas de un moralismo que dio discursos como, por ejemplo, lo tengo acá, se ha mencionado efectivamente que para la medicina social, para el movimiento higienista, la reproducción, el rol de la mujer debía ser el de madre, ¿no? Entonces, para Carlos Enrique Pasoldán, por ejemplo, voy a leerlo textualmente, el problema eugenésico de América es un problema de madres, porque eugenizar es rodear a los vientres de toda la dignidad de la raza. Entonces, y había un rechazo hacia los métodos, a lo que se llamó el neomaltusianismo, porque se decía que el Perú debía más bien ser poblado, ¿no? Eugenizar es poblar, también dijo un eugenista argentino, Alberdi. Entonces, aparte de la religión también, y ya me he adelantado, influyó la política en las ideas eugenésicas. Por ejemplo, en el discurso de apertura de la primera jornada eugenésica, dijo: esta jornada, fuera de su fin esencialmente nacionalista, trata de vincular al Perú a un movimiento mundial que ofrece bellas y sugerentes contribuciones y alcanza contornos superlativos. Entonces, es ineludible que la eugenesia, de la cual formó parte la medicina, pero no solo la medicina, sino también, hemos dicho, la sociología, la pedagogía, la política, el derecho, etcétera, etcétera, se haya teñido de un matiz moralista que haya defendido ciertos privilegios de ciertos grupos. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta sobre el Lombroso y la criminología, por supuesto, sí hubo una influencia. Cesare Lombroso fue el creador de la criminología y de la idea del criminal nato. Y esto fue parte de la teoría del degeneracionismo que estuvo en boga en la segunda mitad del siglo XIX. Como habíamos mencionado, para el degeneracionismo había tipos degenerados, ¿no? Entonces, uno de los tipos degenerados era el criminal nato, ¿no? Decía que se nace criminal, la sociedad no hace criminal, sino es una condición innata. Entonces, la medicina debía detectar quiénes eran estos potenciales criminales y tomar las medidas. Y esto fue digamos acá también, nuevamente no participó solo la medicina, sino también el derecho, participó la sociología, la antropología, etcétera. Y justamente a raíz de estas ideas criminológicas, la eugenesia trató de evitar la reproducción de los criminales, ¿no? De los seres degenerados desde el punto de vista criminal. Entonces, la criminología también influyó como parte del degeneracionismo en la aparición de la eugenesia. La tercera pregunta, ¿por qué mi interés en eugenesia? Bueno, eso es algo un poco más complejo de responder. Tiene que ver quizás con un interés en la historia en general, ¿no? El conocer sobre la historia y en particular sobre la eugenesia nos muestra cómo algunas ideas que en su momento fueron tomadas como verdades y defendidas de manera apasionada, luego se esfuman, desaparecen y no tienen más que detractores, ¿no? Ahora, como dije, inclusive en los años 90, cuando se aplicaron las esterilizaciones forzadas, a nadie se le ocurrió utilizar la palabra eugenesia porque es una palabra satanizada, es una palabra proscrita del vocabulario políticamente correcto. Pero sin embargo, en algún momento, en la primera mitad del siglo XX, fue ciencia.
algunos dicen pseudociencia, pero no, en ese momento fue ciencia, fue parte de la ciencia. Entonces, lo que llamamos ciencia muchas veces lo pretendemos como algo objetivo, algo alejado de la política, algo que no se presta a las veleidades del momento, y eso es un mito, una leyenda. En realidad no existe ciencia objetiva, la ciencia siempre es parte de un entorno social, de un entorno político e inclusive de un entorno económico. El tema es bastante vasto, ¿no? No voy a extenderme en exceso, pero sí diré que, para redondear la idea, mi interés nace de cómo una ideología, repito, que en su momento fue aceptada de manera prácticamente incuestionable y por exponentes representativos, no por personas desconocidas, sino por los personajes más representativos del mundo científico, de la medicina, de la psiquiatría, es una teoría que ahora está prácticamente muerta. Y eso me lleva a la siguiente pregunta sobre el debate acerca de las figuras públicas. Por supuesto, sería muy interesante que hubiera un debate acerca de estos temas que sea más difundido, pero que no incurra, eso sí, yo plantearía que no incurra tampoco en el error del anacronismo. ¿A qué me refiero? Muchas veces se incurre en el error de juzgar a personajes del pasado con la visión actual. Y por supuesto, actualmente nadie defiende ni defendería las ideas eugenésicas, pero hay que ver al personaje en su contexto, en su momento, por un lado. Y por otro lado, tampoco deberíamos juzgar a las personas solamente por un aspecto de su discurso. Hay personajes que efectivamente en algún momento defendieron ideas racistas que ahora son insostenibles, felizmente, que ya han sido superadas, pero también tuvieron otras ideas que pueden ser aprovechables en el presente. Entonces, el personaje no necesariamente tiene que ser juzgado en términos de todo o nada, absolutamente bueno o absolutamente malo, sino de manera relativa, diría yo. Y el último asunto es el de la hoja de coca. Sí, efectivamente, para los eugenistas, la hoja de coca era un factor de degeneración racial y era la principal causa, bueno, una de las causas, perdón, de que la raza india hubiera degenerado, ¿no? Eso es para los eugenistas locales. Se plantearon la erradicación del chacchado de coca basándose en estas ideas. Ahora, actualmente, si el rechazo a la coca actual es una herencia de la eugenesia, es probable que haya cierto rezago. No podría decirlo con certeza, me faltarían datos para afirmar una continuidad. Si existe una continuidad entre el rechazo eugenésico al chacchado de coca por cuestión de degeneración racial y el posible rechazo que puede haber en ciertos sectores de la medicina y la psiquiatría en particular hacia esta práctica, no podría afirmarlo. Bueno, espero haber respondido las preguntas. Probablemente hay muchas cosas que se quedan por decir, pero el tiempo no lo permite. Gracias. Gracias, Santiago. Tenemos dos participantes que levantaron la mano y dos preguntas en el chat. Voy leyendo las preguntas en el chat mientras les pido a los participantes que levantaron la mano que vayan resumiendo su pregunta para que nos alcance el tiempo de poder responderlas. Fernando Paz pregunta a Gabriela, ¿hay alguna referencia sobre el comportamiento social de las personas en el Cusco durante la epidemia de 1720 que sea comparable a lo que se ve hoy día? Y para Daniel Rojas, Adriano Olarte menciona, muchas gracias también por su muy interesante presentación. Quería consultarle cuáles fueron los retos y dificultades que encontró durante la realización de su diario en términos de reflexividad. Luego levantó la mano Gustavo Aliaga, por favor. ¿Podrías comentar muy brevemente, por favor? Gustavo. Renato Morales también levantó la mano. Renato. ¿Me escuchan? Gustavo, Renato. Bien, bueno, si no pueden escribir su pregunta en el chat también, parece que ahorita no nos están escuchando. Gustavo,
y Renata. Y Gustavo dice, para Claudia Hernández, mencionó que existía una educación para los varones y otra para mujeres. Con respecto a la educación sexual de las mujeres, ¿existía una diferenciación de esa educación por procedencia, costa, sierra, selva, o por etnia, indígena, mestiza, afroperuana? Bien, entonces, ¿podemos avanzar? Tal vez, Daniel, ¿podrías comenzar respondiendo? Claro, muchas gracias. Respecto de los retos del diario, en cuanto a la reflexividad, pues sí, hay unos puntos que definitivamente eran complicados en el momento de elaborar el diario, porque al fin y al cabo también ese proceso de formación, me estaba formando para médico, pero también a la vez estaba cuestionando a la medicina y al rol del médico. Entonces, ¿en qué posición me encuentro? Ese era un problema que, bueno, que salía y continúa. Por ejemplo, algo que me causaba bastante dificultad, algo que me parece un punto que es bastante, bastante complicado, es respecto del tratamiento que se da. O sea, como les comenté en un inicio, no se cuestiona mucho lo que se enseña. Entonces, no es extraño que durante las prácticas médicas incluso puedan haber representantes de farmacéuticas que nos brinden una clase. Entonces, eso es cuestionable. Y de por sí, desde mi punto de vista, desde que ya estaba en pregrado, para mí estaba claro que, o sea, las farmacéuticas no es que sean exactamente unos santos, tampoco. A ver. Parece que se congeló. ¿Miguel? Parece que se congeló. Tal vez mientras que regresa la señal para Daniel. Gabriela, si quisieras contestar puntualmente la pregunta que te hicieron. ¿Gabriela? Sí, de acuerdo. Bien, la pregunta es sobre si hay alguna referencia sobre el comportamiento social en el Cusco de 1720 que sea comparable a lo que se ve hoy en día. Bueno, definitivamente el tema creo que tiene que ver con la religión, el hecho de que se trata en 1720 de una sociedad que está totalmente inmersa en creencias de tipo religioso, una sociedad que no, es decir, por ejemplo, donde las personas que no son creyentes es algo que no se concibe que existan, y la gente busca en la religión y en rituales colectivos una forma de paliar su angustia, su miedo por lo que está pasando. El arzobispado recurre entonces a organizar el obispado recurre entonces a organizar procesiones, rezos colectivos, que, como podemos sospechar, contribuyen más bien a una propagación aún peor de la enfermedad, porque dado que esta enfermedad al parecer se contagiaba de manera similar a lo que ocurre con el coronavirus el día de hoy, por la saliva que se expulsa al hablar o al estornudar, etc., ¿no? De manera que eso es una actitud bastante común, no solamente en el Cusco, sino en todos los sitios de donde contamos con una narración sobre lo que ocurrió. No, hace unas semanas hubo en el Cusco una discusión, digamos, sobre la decisión del arzobispado de sacar la imagen del Señor de los Temblores y de Nuestra Señora de Belén. Iban a salir desde la ciudad del Cusco y me parece que el proyecto era que llegarían hasta San Jerónimo. Y bueno, finalmente esta idea, esta propuesta se descartó por razones sanitarias. Pero el hecho de que haya, que se haya producido esa, por un lado, esa iniciativa y que haya habido esa discusión, nos revela que hay
en fin, actitudes que están bastante arraigadas entre una parte significativa de la población. En fin, menciono ese ejemplo, habrían otros, pero por razones de tiempo me limitaría a eso. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, Daniel, que ya pudo reingresar, está conectado, ¿podría cerrar tu respuesta, por favor? Sí, entonces, para resumir, lo que estaba por comentar era que ya siendo consciente de que hay muchos fármacos que no necesariamente son realmente útiles, pero que se brindan, ¿debo yo dar ese medicamento? O sea, si yo soy consciente de que no tengo la certeza de que este medicamento es realmente bueno, pero los profesores me enseñan que sí, que debe ser así, ¿debo darlo? Entonces, ese es un punto que es realmente de discusión y eso me genera bastantes problemas. Y claro, ahorita se requiere una medicina basada en evidencias, pero también es una deficiencia en muchos centros de educación superior, universitaria y médica. Pero eso ya es otra discusión. Entonces, ese es un punto de los tantos que implica la reflexión sobre qué es ser médico y también qué es cuestionar la medicina. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Daniel. Entonces, ahora tenemos la intervención de Claudia. Hola, sí. Para responder a la pregunta, en lo que hemos estado investigando, sí podemos ver una educación diferenciada, sobre todo los sectores rurales y campesinos versus estos sectores urbanos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, en las zonas rurales se les describe como mujeres de espíritu sexual libre, salvaje, que deben ser contenidas, y se recalca mucho estas nociones de cuerpo que tienen. De igual forma, en la población migrante que está llegando a la ciudad, se habla sobre esta higiene sexual que se debe tener en esta población exclusivamente. En cambio, cuando son mujeres de carácter más urbano, se habla de un discurso eminentemente sobre la educación familiar, y bueno, y siempre hay este contraste, ¿no?, de salvajismo versus modernidad. Y bueno, eso para resumirlo, súper resumido. Gracias. Muchas gracias con todas y todos para estas perspectivas históricas tan estimulantes y por estos intercambios con el público tan enriquecedores, por sus preguntas también. A modo de conclusión de mi parte, porque se nos va el tiempo ahora, solo quisiera informarles sobre tres páginas que se pueden encontrar por el internet. Y donde investigadores comparten sus análisis sobre la dimensión social de la pandemia que ya se fue demostrando a lo largo de las ponencias de hoy. Les mando los enlaces a lo largo de mis comentarios por el chat de Zoom, nuevamente porque ya les colgué erróneamente al final de la ponencia de Daniel, perdón. Entonces, les quisiera señalar tres enlaces. El primero es la sección En Medios del Instituto de Estudios Peruanos, donde se puede encontrar las intervenciones en la prensa, por ejemplo, de los investigadores, por ejemplo, acerca de la dimensión económica de la crisis actual. Después, el segundo enlace que les quisiera compartir con ustedes es un blog coordinado por el Instituto de las Américas, parte del CNRS, el Comité de Investigación francés, quien da la palabra a investigadores e investigadoras en ciencias sociales para billetes cortos que tratan de la COVID-19 en las Américas desde varias perspectivas. Se llama COVID-AM, de repente puede ser de algún interés también, porque presenta, por ejemplo, la perspectiva francesa, de repente, sobre lo que está pasando en las Américas. Y por fin, y last but not least, de repente, un artículo que me parece importante de Marcos Cueto, que ya se citó dos veces a lo largo de nuestras ponencias. Fue un artículo que se publicó en El País, el diario español, y que se publicó el 27 de marzo del 2020 y que se propone contribuir al debate político que se va planteando en el Perú a lo largo de la progresión de la pandemia. Su título resulta bastante significativo,
se llama la COVID-19 y las epidemias del neoliberalismo, y me parece bastante estimulante para y de interés para nutrir de repente el debate actual en el Perú, pero también en el mundo. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Fue un placer para mí también. Bueno, entonces retomo la palabra para concluir ese evento. Me queda agradecer a todos los panelistas, a Gabriela, a Daniel, Santiago, a Claudia, por esas ponencias que creo nos han mostrado algo muy importante, la necesidad absoluta de mantener un espíritu crítico frente a cualquier evento. Bueno, creo que hemos visto ese espíritu crítico en las diversas ponencias sobre el tema de las fuentes, cómo estudiar las fuentes, cómo encontrar y cómo relativizar lo que hay en las fuentes, sobre los discursos, las ideologías, lo que se llama ciencia en algún momento y que ahora se consideramos más bien como una ideología, sobre las representaciones también que cada sociedad se elabora sobre lo que le está pasando a sí misma. Y creo que esa capacidad reflexiva, bueno, lo que Michel Foucault en todo caso hubiese llamado como capacidad reflexiva, es efectivamente lo que logran aportar las ciencias sociales y humanas, como bien nos hizo recordar Daniel, también las ciencias humanas, sobre lo que nos está pasando. Quiero agradecer también, obviamente, a Irene por haber organizado científicamente ese evento, a Carmen Nyon, que nos dio, no solamente moderó el debate, pero también nos dio varias ideas después de cada ponencia sobre las líneas de reflexión que podíamos sacar, de repente las líneas transversales de reflexión que podíamos sacar de esas ponencias. Quiero decirles finalmente que, y después agradecer nuevamente también obviamente las instituciones que nos han acompañado en ese evento, que ya mencioné inicialmente, la Universidad de Grenoble, la Alianza Francesa, el IEP, el Hospital Larco Herrera. Quiero decirles que el IFEA seguimos dispuestos a responder a los pedidos que nos podrían hacer. No podemos abrir nuestra biblioteca, no podemos abrir nuestra librería tampoco por momento, pero la biblioteca está atendiendo a distancia y, como les comentaba inicialmente, vamos a poder vender nuestros libros, en particular los libros que han salido últimamente, a través de las librerías, en particular el Virrey, con el cual trabajamos muy a menudo y que ya está ofertando sus libros por delivery. Quiero comentarles también que nuestros jóvenes investigadores van a reiniciar con sus encuentros y que también coorganizamos un evento nuevamente pronto, el 7 de julio, con nuestras contrapartes, la Alianza Francesa, la Embajada de Francia, el IRD y France Volontaire, en el marco de un seminario titulado Cuestión de crisis, la sociedad revelada, y vamos a hablar en ese marco de educación y cultura, entre comillas, a distancia, mostrando también que esa distancia no es propia del tiempo de la pandemia, pero ese también tiene que ver con estructuras y historia, de la estructuración de la sociedad peruana. Katia Pacheco, nuestra encargada de comunicaciones, a quien agradezco por haber organizado la logística de ese evento, que me parece estuvo bastante bien organizada también de ese punto de vista. Obviamente difundirá la información en nuestras redes sociales. Bueno, les agradezco nuevamente a todos. Me olvidé de agradecer a los participantes que nos enviaron sus preguntas. Estamos de alguna forma en una fase de prueba. Algunos mandaron sus preguntas por escrito. Logramos hacer algunas preguntas en vivo y directo, lo cual me parece más fácil, digamos, para generar el diálogo.
Les agradezco nuevamente realmente mucho a todas y todos y me despido, pero les digo pues hasta pronto. Hasta luego.